Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. ¡Sí! Una dimensión donde Tesla todavía está vivo. No solo eso, sino que también es un héroe mundial. El bien. Listo, Andriago, los prisioneros están asegurados. Macho, esta zona fantasma es ideal para contener a los fatales, montarrojos y otros delincuentes sonoros para siempre. Y la verdad. Sí, era cierto. Estos documentos secretos del Pentágono lo prueban. George Lucas creó los midichlorians porque perdió la apuesta con Spielberg. Buscando el bienestar de la humanidad, viajan a remotos mundos paralelos, persiguiendo tesoros artísticos de incomparable valor. En este kiosco de Tierra 245 tienen ejemplares del número 1 de Action Comics. ¡Y a solo un dólar! ¿Cómo dice el señor kiosquero? ¿Cómo que porque nuestro billete tiene a Washington y no a James Brown? Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo, porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso, porque ser extraño tiene su ciencia. Buenas noches, bienvenidos a un programa nuevo de Perdidos en el Éter, en este caso el programa número 199. Wow. Ah, profesor Dinosaurio, ¿cómo le va? Bien. Me alegro, acá tengo al profesor Dinosaurio conmigo para hacer otro programa de Perdidos en el Éter dedicado a los especiales de Conozcan a la Tripulación por el 50 aniversario de Star Trek. Mael, nuestro colega Allende del Río de la Plata, no pudo estar hoy por problemas técnicos, entonces el profesor me va a estar acompañando. Vamos a recordar las vías de comunicación. Radioether.tk es la página web. Twitter, en Twitter nos encuentran como Perdidos Ether. En Facebook estamos como Radio Ether, o buscan Perdidos del Ether. Pero a partir de la página Radioether.tk nos pueden encontrar. Y bueno, hay un montón de plataformas donde seguro nos estarán escuchando muchos, sobre todo iVoox, la plataforma principal desde donde sale todo Perdidos en el Ether. Tema de hoy, dijimos. Exacto. Usted ha estado un poco presente últimamente, perdón, Sí, tiene razón. ¿Sabe de qué se trata esa sección? Sí, es presentando los personajes que las personas que están detrás de la serie de Star Trek. Exacto, a los que trabajaron en las cosas detrás de cámara. En este caso vamos a estar hablando de el diseñador de maquillaje Fred Phillips. El diseñador de maquillaje Robert Dawn, diseñador y artista de maquillaje. El diseñador de vestuario William Ware Tice, o Bill Tice. Y Jim Ruger, que era uno que hacía los efectos especiales en escena. A ver, todo era en escena, ¿verdad? Con robots y máquinas, computadoras, todo eso. Pero vamos a leer algunos mensajes y cosas de la audiencia. Primero quiero saludar a Diego, un oyente de hace muchísimos años. Que él también era jugador de rol cuando en la época nos juntábamos a jugar en un bar llamado Las Palmas. Que me saludó. ¡Noventas! Hacía noventas. Fin de los noventas, sí. Y que me saludó el otro día en la Feria del Libro. También se acercó a hablar conmigo un oyente que en este momento no recuerdo su nombre, lo estoy buscando. Me parece que es. Esto se llama Producción en Vivo. Esto se llama Producción en Vivo. Me parece que se llama Gabriel también, no. Perdón, creo que es Gabriel, pero estoy buscando su nombre por acá. Pero bueno, es uno que me dejó mensajes y que los hemos leído acá. Que me disculpe que en este momento no me estoy acordando de su nombre. Seguimos leyendo mensajes mientras lo busco. No, sigo buscando su nombre por acá. Estoy buscando la reseña de Superman Batman, que ahí tuvimos una buena discusión. Creo que también acá en la entrevista de Matías Vergara, Gonzalo, me salía Sebastián Gabriel, pero era con G. Que por cierto, dijimos la semana pasada que íbamos a tener una entrevista con Mako,
pero por un motivo de tiempo, Macu volvió el fin de semana de un viaje, no pudimos coordinar bien, así que estamos con esto hoy. Quiero agradecer también a Alex Warden del blog de jugadores de rol, porque nos escucha hace mucho tiempo, desde España él. Y hace poco en otro blog de rol compartieron un artículo sobre los orígenes de los juegos de rol a partir de los wargames, con Dave Arneson y eso, que hicimos hace mucho tiempo una nota nosotros, y lo ponían como el origen secreto del rol. Y Alex muy amablemente nos citó diciendo, no, bueno, Perdidos en el Éter hace muchos años hizo una noticia respecto a eso. Después tenemos un mensaje por ahí de alguien que nos dejó un mensaje en Deviant Art. Netdudes dice, justo me perdí este DMC por andar peleándome con una gripe. Montevideo Comics, ¿verdad? Está hablando del programa de Montevideo Comics. Sí. Y escuché que los cosplays estuvieron geniales este año. By the way, Mepa, que el señor de ahora se pidió terrible oportunidad de hacer un cosplay de Hodor. Sí, jamás me dijeron que puedo hacer un cosplay de Hodor, Netdudes. Gracias, gracias. Alguien nos dejó un mensaje en el programa número 3 en iVoox. Jorge Yebra Romero dice, ¿qué pasó con el resto? Para una vez que habláis de Buffy y Guido, debe ser de España, por la forma en que nos escribe. ¿El programa número 3 de todo? Sí. Sí. No sé, yo te dejé un mensaje ahí contestándote, Jorge. Funciona. No sé a qué te referís con el resto, ¿qué es el resto? Tendríamos que volver a escuchar el programa. Sí, claro, pero yo sé que hablamos bastante de Buffy, Ángel y de la carrera de Whedon. Capaz que se refiere a cosas como, no sé, Dollhouse o Avengers, por supuesto, de Whedon, pero eso fue grabado muchísimo tiempo antes. Hablo de programas en los que ni siquiera estuve. Sí, es un programa en el que ni siquiera has nacido. Sí, por eso. Ni siquiera has nacido. Para los que no saben, yo soy Magnus y este es el profesor Dinosaurio, que es mi hijo. El profesor Dinosaurio tiene 11 años y el programa está a punto de cumplir 13. Así abrazo que, silencioso. Abrazo silencioso. Después, ese mensaje de Munesia sobre el programa número 197, la reseña de X-Men. ¿Qué nivel es de producción? No de acuerdan... No se acuerdan. No se acuerdan el nombre de Wolverine, no se acuerdan el año de la canción. Y si yo quieres puedo ser hater. Claro, pero yo le puse, cuando vi el mensaje sin leer que era de ella, pensé que era un hater. Y dije, ahora solo Munesia, no un hater. Munesia también es una gran amiga y escucha. Pobre Munesia. Y me puso, si querés puedo ser un hater. Y después un mensaje bastante largo para leer y después dejamos un par más para el final. Lázaro. Lázaro ya estaba pidiendo el programa de esta semana, que antes de la semana pasada en realidad, el de Philip, que lo pedía antes. Y dijo que cuando se refiere a que la entrada de Motivo Comics se le debería dar más a cambio a la gente, apuntaba, por ejemplo, a la gente que recién se está arrimando a las convenciones. Lo del 2x1 del cine no cuenta porque no es un beneficio dentro del evento. Es más 2x1 del cine que hay con miles de promociones. Lo del cómic de regalo es un gran beneficio, pero no creo que la gente vaya por eso. Es más, si no los dieran, creo que no los reclamarían, humilde opinión. Dice que sabe que hay pila de talleres y cosas para hacer, y en eso está de acuerdo conmigo. Pero no todo el mundo sabe quién es Rubén Pellejero. Rubén Pellejero no quiere irse mucho para el lado yankee. No, sí. Pero en la Comic Con de Argentina, por ejemplo, tenés pila de objetos de películas, réplicas, el trono de juego de Game of Thrones, el doble de Bruce Willis, maquilladoras, etc. Me refiero a este tipo de cosas que sé que en Uruguay no son fáciles. Sí, no son fáciles y no se traen porque no hay cantidad de gente. Creo que una vuelta habían traído la moto de Ghost Rider y no funcionaba y se sacó foto con ella. ¿Están comparando convenciones de un país que tiene alrededor de los 41 mil millones de personas? 40 millones de personas. 40 millones de personas, disculpas. Sí. 41 mil millones de personas es el más. No hay el mundo. Sí, por eso. Con Uruguay que tiene 3 millones. Sí. Y dice, es difícil manifestar todo esto por mensaje, pero quería aclarar que apuntaba con lo de meter el mensaje pensando en que también son cada vez más curiosos los que se acercan y está buenísimo eso. Yo fui con mis 4 hijos de 4 o 5 años y si bien no pagan entrada para ellos, no había mucho que hacer salvo dibujar, cosas que hacemos en casa. Bueno, yo lamento decirte, Lázaro, si no les interesa el cómic que se regala, si no se les interesan las charlas de los dibujantes o artistas que hay, aunque no los conozcan, creo que no es un evento para ellos. Montevideo Comics está pensado para la gente que le interesan esas cosas. Si vas solo a sacarte fotos con un trono Game of Thrones, que no van a traer acá, a menos que sea alguna réplica que haga un fan, no creo. Y lo de tus hijos de 4 y 5 años tampoco es un evento pensado para niños tan chicos. No pagan entrada justamente para que los padres puedan ir con ellos sin tener que buscar con quién dejarlos. Yo qué sé, capaz que no es un evento para vos y que no es un evento para esa gente curiosa que se acerca. Y por eso no, yo creo que 2x1 de cine, sorteos, descuentos en cursos, 2 libros que te regalan y todas las charlas que hay adentro
son más que suficientes. Este, realmente. Lamento que a vos no te parezca eso, pero bueno, quizás el evento no es para vos y para ese tipo de personas. Último mensaje antes de pasar al contenido del programa de hoy, y después leemos alguno más al final. Mario nos dice que sobre Montevideo Comics, excelente fin de semana de confabulación de personas con los mismos maléficos fines, dicho en criollo, espectacular. Dice que Jackson, la canción de Johnny Cash que pasamos el broma ese, la cantan en el primer capítulo de la serie Defiance. No me acordaba. No, la cantaron tipo en el último, que era la canción que estaba, no voy a decir spoilers, pero estaba... Bueno, pero capaz que la cantaba en el primero y después en el último. Sí, capaz que sí. El último. No me acuerdo. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y luego pasamos con la parte central del programa. Vamos a escuchar una banda de acá Uruguay, cuyo cantante es originario de Castillos, Rocha, que es Molina, no recuerdo su nombre en este momento, pero la banda se llama Molina y los Cósmicos. Me encanta. El disco se llama Folk de la Frontera, porque tiene una mezcla con cosas medio americanas, medio de folk de acá, otras cosas. Y como vamos a hablar de maquillistas, de diseñadores de trajes, el diseñador de efectos especiales prácticos, la canción se llama De Suerte y Error. Oye. ¿No? Y se llama Molina y los Cósmicos. Es apropiado para Star Trek. Vamos con eso y luego Star escuchamos Treque. Star Trek. Perdidos en el Eterno. Un programa ilógico. Él ya no vive en la ciudad. Él ya no vive en la ciudad. A una frontera binacional. Él se fue a trabajar. Ella no piensa más en él. Ella ya no piensa más en él. Vive soñando en retomar su carrera en educación. Él ya no vive en la ciudad. Él ya no vive en la ciudad. Más de 40 se llevó. En el banco donde trabajaba, con el dinero que se llevó, tiene 100 años de perro. La vergüenza la llevó a recordarle sin perdón y cambió hasta de ser. Es extraño y mágico don. Algunos años han pasado ya y nunca supo nada sobre él. Tiene una hija y una gran mujer. Ay, qué suerte que tuvo. Conozcan a la tripulación. Un viaje detrás de las estrellas. Bueno, vamos a hablar de esta gente que trabajó en Star Trek. Empezando por Jim Rugg, James o Jimmy Rugg, que fue diseñador de efectos prácticos especiales para la serie original de Star Trek. Nació el 29 de febrero de 1919 y murió el 13 de febrero de 2004 a los 85. Y fue nominado al Oscar. Perdón, al Emmy, discúlpeme.
discúlpenme, de premio equivocado. Trabajó en las tres temporadas de Star Trek, la serie original, excepto en los dos pilotos, The Cage y Where No Man Has Gone Before, donde Joe Lombardi y Bob Overbeck habían llenado el rol. Fue responsable por todos los efectos especiales en vivo en la pantalla, o sea, no lo que hoy sería digital, que no era en ese momento, los mates pintados en vidrio, ese tipo de cosas, y no hacía los sets, pero sí hacía todas las cosas mecánicas y eléctricas que había del puente y los otros sets, piezas especiales como Nomad, el robot M4, o el que está en la computadora, el que es tipo un chip gigante que es así. Lo que pensaba en los 60 que podría ser un chip. Claro, sí, porque un chip no tenían, ¿verdad? Sí, pero me imagino, ¿no? Y también todo lo que eran explosiones, gases, ese tipo de cosas. No ese tipo de gases. No ese tipo de gases. La mayoría de los trabajos de Rob se pueden ver explícitamente en la pantalla, por decirlo de una manera, en el set. Sí. Entre otros, en el episodio más aclamado de la serie, La ciudad. The City on the Edge of Forever. Ok, se me lengua la traba a mí. Sí. Andamos mal, ¿eh? Donde él fue responsable por los efectos de iluminación del guardián del Guardian of Forever, el guardián de la eternidad. No me acuerdo de ese episodio, la verdad. El guardián de la eternidad. Aparte de eso, construyó el visor de computadora que tenía Spock. En el episodio, el visón del tricorder, perdón, la especie, ¿te acordás? Que viajan al pasado, al siglo XX, como a la década del 30, y Spock tiene que juntar aparatos para construir cosas para ver adentro de su tricorder, y es alguna máquina ahí medio rara. Matt Jeffries, que hablábamos de él en la edición pasada de Conozca la Tripulación, decía, cuando llegaba un guión, Roddenberry decía, necesito algo que supuestamente hace esto y lo otro, inventen algo. Entonces Jeffrey se juntaba con Jimmy Rugg y podían ver qué podían armar juntos. Tenían un montón de válvulas de vacío de los años 30 y le ponían algunas luces que titilaban ahí en el medio. Rugg, de hecho, también supervisó la destrucción del aparato durante el episodio, porque cuando explota, porque él estaba encargado de todas las partes de explosiones y todo eso. Más allá de que los actores admiraban el trabajo de Rugg, el trabajo de Rugg y su equipo, él no era el único que trabajaba en eso, pero era el principal, no estaba desprovista de riesgos. Hemos comentado alguna vez que William Shatner y Leonard Nimoy tuvieron un problema en el episodio Arena, en donde una explosión que hay les dejó un problema en los oídos. Ambos, Leonard Nimoy y William Shatner, bueno, Nimoy ya no vive, ¿verdad?, se quedaron con una enfermedad llamada tinnitus que les produce como un zumbido en las orejas de manera intermitente. No se acuerda dónde fue ni muy, pero parece que fue dentro de un set y bueno, no se sabe. Operaba un poco anónimamente, pero el trabajo de Rugg era muy valuado por el resto de la tripulación, por el resto del personal, ¿verdad? El productor Robert Sherman decía que Jim Rugg y su equipo le ponían cables a todas las consolas para que cualquier sección se pudiera remover sin armar relajo, sin romper el resto, para que pudieran mover cualquier cosa para poner las cámaras, ¿verdad? Y la inteligencia. Sí. En julio del 77, Jim Rugg volvió al equipo de Star Trek cuando estaban reconstruyendo un puente del Enterprise para la serie que iba a ser Star Trek Phase 2, que finalmente no salió. Bueno, después Rugg estaba terminando ese trabajo, pero bueno, todo el tiempo le estaban pidiendo cosas nuevas, y se cayó el proyecto y terminó convirtiéndose en la película Star Trek The Motion Picture a finales del 77, pero Rugg decidió no terminar su involucramiento con el proyecto. Lamentablemente ya había casi terminado el puente, lo usaron en la película, pero no hubo crédito para él en la película. No está bueno eso. Cuando te sale un fail en algo. Yo qué sé, a él le salió bien. Digo, sí, le salió bien, pero en la movida le terminó quedando mal. Rugg parece haber tenido
una buena, un buen lugar en su corazón para la serie en la que trabajó durante estas temporadas, porque tenía una gran colección de objetos que se habían usado en la serie, en su colección privada, ¿verdad? Su colección, de hecho, fue muy útil cuando se las donó, cuando le donó la silla de capitán, los botones de la silla de capitán, al creador de modelos de Star Trek, Greg Shane, para usar en el episodio de la sexta temporada, Relics, donde aparece Scotty, ¿te acordás? Que reconstruyen el holodeck, el puente original. Sí, me acuerdo. Viva Generation. El puente es una pantalla verde, pero la silla es una silla real reconstruida con los botones originales. Y en ese episodio, el que diseñó la silla, armó todo, fue Dick Brownfield, que era un miembro de los miembros jóvenes del equipo de Rugg en la serie original. Hablemos un poquito de la carrera de Jim Rugg fuera de Star Trek. Era originario de Dakota del Norte, pero se mudaron a Los Ángeles en el 24, cuando tenía 5 años. Luego de graduarse de la secundaria, fue a las universidades de Pepperdine y la Universidad de California, Los Ángeles. Se convirtió en un operador de radio, de radiocomunicaciones en el 38, y trabajó como operador de radio en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Luego de la guerra comenzó una carrera en la naciente industria de la televisión. ¿No es extraño que casi la mayoría de los personajes de Star Trek 2 hubieran participado en la guerra? No es extraño para nada, digo, considerando sus edades, mi amor. Digo, sí. No, fíjate, mi amor, Star Trek es del año 66. No habían pasado 20 años desde el final de la guerra. Entonces, si tenías 40 años, seguramente habías estado en la guerra, de una forma u otra. No se salvó mucha gente de estar en la guerra. Varones, incluso mujeres tampoco, ¿no? Pero en diferentes categorías, en diferentes capacidades. Durante su larga carrera de televisión, Rugg diseñó efectos especiales para series como Misión Imposible, Hawaii 5-0, Barnaby Jones, Cannon y Perry Mason. Trabajó en varias películas como El Río Sin Retorno, del 54, Mary Poppins y la película Silent Running, de ciencia ficción, donde también trabajaron otros especialistas de Star Trek como Jim Dow o Don Trumbull. Aunque no tuviera que ver con Star Trek, la película de Trumbull le gustó a Rugg y le dejó le pareció que estaban haciendo algo especial o inusual. No conozco esta película, tendría que verla. Era un hombre muy privado. Virtualmente no hay entrevistas publicadas con él sobre su trabajo, salvo los comentarios que hizo para la revista Cine Fantastic sobre la película Silent Running, y se retiró en el año 81. Su hijo Tom, uno de sus 4 hijos, o hijas, no sé cuánto tenía, dijo que su padre grabó una declaración que hizo su padre en esa ocasión. Cuando se retiró: si nunca tengo que hacer explotar otro auto, está todo bien. O sea, se ve que había laburado unos cuantos años y estaba medio podrido. Tom Rugg, el hijo, había planeado escribir un libro sobre el trabajo de su padre en la serie original, según dijo en febrero del 93, queriendo hablar con su padre para que trabajaran juntos. Sin embargo, luego de grabar varias entrevistas y de juntar material y entrevistar a otra gente que trabajaba con él, lamentablemente el libro quedó por ahí y no sabe realmente si algún día se va a publicar. El padre murió en el 2004 y por ahora no sabemos nada. Murió de complicaciones de la enfermedad de Alzheimer. Como dijimos, tuvo una nominación al Emmy, que fue su único premio en la industria, su única nominación, que fue mucho más. Por la temporada 1 de Star Trek, de la serie original, por logros individuales en dirección de arte y Allied Crafts, manualidades relacionadas. Dice el único nominado, imagino que es el único nominado de Star Trek y no de ese año y no del premio, si no lo hubiese ganado. Bueno, ¿qué querías comentar algo, profesor? Sí, como ya dije, se hubiera merecido mucho más por todo lo que hizo. Ciertamente, ciertamente. Vamos a hablar de Fred Phillips. Frederick Beauregard Phillips. Beauregard en inglés. Ah, Beauregard. Es de la mansión Foster. Es Beauregard. No me importa. Nacido en abril, 26 de abril del 1908. Era un mortal. Y muerto el 21 de marzo del 93, a los 84 años. Fue uno de los diseñadores, el diseñador principal de maquillaje y artista de maquillaje de la serie original, que también trabajó
en la serie, en la película de Motion Picture. Incluso su hija, Jana Phillips, trabajó en varias películas de Star Trek, en TNG y en Deep Space Nine. Hablemos un poquito de la carrera de Fred Phillips. Trabajó en un montón de películas sin ser acreditado, como El Mago de Oz o Alrededor del Mundo en 80 días, La Vuelta al Mundo en 80 días. Algunas tiene créditos como Blácula del 72 o Blácula es una película de un Drácula negro. Sí. Y Un Vuelo sobre el Nido del Cucu, que no sé cómo se llama en español. Aparecían con muchos nombres en Star Trek, en los créditos, como Fred B. Phillips, Fred Phillips con dos P's, escrito de forma diferente, ¿verdad? Alguno de ellos debe ser un typo. En televisión trabajó también en The Outer Limits, una serie tipo Dimensión Desconocida, y en las aventuras, en toda la serie de Outer Limits, y en la serie de las aventuras de Superman. Su trabajo en Star Trek, mucha gente cree que Fred Phillips era el responsable del diseño de las orejas de Spock. Sin embargo, no lo era. Había un trabajo, un contrato para otra empresa para hacer las orejas, pero no le funcionaron. Entonces, Phillips llamó, no salieron bien después de varios intentos. Fred Phillips llamó a un colega suyo, Charlie Schramm, que trabajaba como encargado principal del maquillaje en los estudios MGM, y como favor para Phillips, Schramm le tomó un molde de las orejas de Leonard Nimoy y diseñó y manufacturó las primeras orejas de Spock justo antes de la producción del primer piloto, de Cage. Grande. Sí. Durante la producción de la serie original, Phillips hacía cada pocos días varias camadas de orejas, las horneaba, porque era látex que se horneaba. Ahí sacaba con chispitas y todo. Y no todos los pares le quedaban bien a Nimoy, entonces se precisaban muchos para probar. Dije, eran de látex, eran muy frágiles y se podían dañar fácilmente mientras se ponían o se sacaban. El molde y dos pares de orejas fueron listados en la casa de subastas Christie's en el 2000 con una base de hasta $20,000. Además de su trabajo para los vulcanos, Phillips diseñó los Klingons originales, a los Romulanos y a la mayoría de los otros aliens en la serie. Trabajó también en la serie de Motion Picture, pero lamentablemente cuando le pidieron para volver en la segunda, para volver para The Wrath of Khan, como estaba con problemas en la vista, decidió no aceptar la oferta. Entre uno de sus premios que recibió fue un premio Saturn como mejor maquillador de la Academia de Filmes de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, que lo compartió con su hija, en el 80 fue esto, y la maquilladora Vi Neal. ¿Vi maquillador o maquilladora? No conozco a esta persona y lo voy a buscar para ver si es mujer o producción del aire. Vi Neal, sí, que trabajó en la película de Star Trek de Motion Picture, así que el premio debe haber sido por eso. También aparece Janeway en esa foto. Aparece como una de los crew members del Enterprise en esa serie, sí. En esa película, ¿verdad? Bueno, a este tipo le debemos un montón de cosas, como las orejas de Spock, aunque sea no haya sido directamente, maquillaje de los Romulanos, maquillaje en general de los Vulcanos, y era el que le tocaba pintar a las mujeres Orión de verde. Así que no era un mal trabajo, ¿no? No era para nada un mal trabajo. Y dijimos que era de Carolina del Norte y murió en California. La mayoría de estos van en California porque terminan trabajando. Son todos del norte. De Dakota del Norte, Carolina del Norte. Sí, Carolina del Norte creo que no está muy al norte realmente tampoco. Está al norte y la otra. Está tipo Florida, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Creo que está Georgia. Tenemos muy poca información sobre este otro artista de maquillaje que trabajó en la serie original, que es Robert Dawn. De verdad hay muy poca información. Yo busqué, pero lamentablemente hay solo el párrafo y medio que hay en Memory Alpha. Y bueno, y su lista de créditos en Internet Movie Database. Robert Dawn nació el 22 de octubre del 21 y murió el 9 de julio del 83 a los 61. Creo que fue el que murió más rápido de todos. Fue el que murió más joven de esta gente, sí. Fue el artista que trabajó en el segundo piloto de Star Trek, en la serie original. Lo menciono, a pesar de que no haya trabajado en más cosas de Star Trek, porque además era el hijo de Jack Dawn, que fue el artista principal de maquillaje de filmes de la era clásica de estudios como El Mago de Oz. Y además, Dawn era hermano de Wes Dawn y padre de Jeff Dawn,
que trabajaron en varias películas de Star Trek. También trabajó en muchas series de televisión como Thriller, Alfred Hitchcock Presents, Wagon Train, siempre decimos que Star Trek era el concepto de Wagon Train to the Stars, y Misión Imposible. También trabajó en varias películas, incluyendo la película Marnie de Hitchcock. Era muy poco lo que había para decir de Robert Don, pero bueno, valía la pena mencionarlo entre esta gente. Vamos a hablar ahora, por último, de Bill Thays, o Bill Thays, no estoy seguro cómo se pronuncia. Bueno, ganó un Emmy Robert Don. Bueno. Vamos a ver por qué ganó el Emmy. El Emmy Daytime Emmy, los Emmys diurnos, que por lo general son para telenovelas. Pero no dice. Por Misión Imposible, entonces no era. No sé por qué la dio. Jungla de Cristal. En Misión Imposible también trabajaba Nimoy. La serie Misión Imposible, la película Misión Imposible. No, la serie, el 66. Misión Imposible es originalmente una serie de televisión. Y no, me corrijo a mí mismo. Jungla de Cristal no es Misión Imposible. Jungla de Cristal es Duro Matar en Ajá. España. Sí. No sé igualito. ¿Por qué le habrán puesto Jungla de Cristal? Yo qué sé. Bill Thays, William Ware Thays, nació el 20 de noviembre del 31 y murió el 15 de diciembre del 92, también a los 61 años. ¿Qué coincidencia? Y los otros también murieron cerca de los 80. Fue el diseñador de vestuario de toda la serie original, de fase 2, y por ende debe haber colaborado algo con la Motion Picture, y trabajó en la primera temporada de Star Trek The Next Generation, por lo cual se tió cierta estética que se utilizaría en todas las demás series de esa época de Star Trek. Thays, como dijimos, era nacido en el 21. Estoy buscando por acá dónde nació. Nació en Massachusetts y murió en California. También toda esta gente terminó trabajando en California y muriéndose ahí. Uy, trabajó en Trials and Tribulations. Ya me gusta. Trabajó en toda la serie. No me importa, tuvo un standing appearance en Trials and Tribulations, ¿ok? Me gusta ya. Thays tiene crédito en toda la serie original como diseñador de vestuario. Y en la primera temporada de Next Generation aparece como creador de vestuario y consultor ejecutivo. En la segunda temporada lo pusieron como ganó un Emmy por el episodio de Be Goodbye. En la segunda temporada lo acreditaron como diseñador de uniformes de Starfleet originales, porque bueno, obviamente le pasó eso, ganando una nominación al Emmy por Elementary Dear Data. Ok, este tipo ya me encanta. O sea, Trials and Tribulations, Elementary Dear Data, son mis episodios favoritos. Estamos hablando no solo de los trajes de Star Trek originales de TOS, sino de los trajes originales de Lycra con el cierre atrás, de dos piezas que usaban los actores y que después durante el resto de la serie usan los secundarios, los que hacen de personajes menores. Viste que siempre es re notorio, creo que en la temporada 2 o en la 3 les mejoran los trajes a todo el cast principal, pero los alférez y esos truchos tienen el diseño viejo, que el diseño es distinto, el corte es distinto y hasta el color de tela es distinto, sobre todo en los dorados. ¿Te acordás que siempre lo notamos? Sí. Eso. Y se ve bueno en los episodios también donde hay flashbacks. Igual decime que no es el que hizo los uniformes de gala. De TOS sí. De TNG no. Los uniformes de gala. Sus trajes originales también se ven en episodios de flashback de Deep Space Nine y de Enterprise. En la serie original, decíamos, empezó a trabajar porque a mediados de los 60 trabajó en una obra de teatro para el mundo de Ray Bradbury, que creo que no era una obra de teatro, sino eran esas obras de teatro televisadas que hacían. Llamó la atención de Dorothy Fontana, una de las guionistas de la serie original, que le presentó a Gene Roddenberry a Thays. Se llevaron bastante bien de manera personal de entrada. Roddenberry estaba ya entrevistando candidatos para la posición de diseñador de vestuario de la serie original y contrató a Thays para el piloto de Cage y luego para la serie cuando la compraron. Thays diseñó montones de ropa utilitaria para la serie, en particular los trajes de Starfleet originales, pero también llamaron mucho la atención los trajes sexys que hacía para personajes femeninos, sobre todo para los personajes invitados. También llevaron un poco de controversia en los círculos feministas, como Thays lo puso en esa época, un montón de ruido e indignación. También se les decía que los uniformes femeninos de Star Trek eran polleritas un poquito cortas demasiado, ¿verdad? Sin embargo,
La persona que decidió que se usaran polleras cortas fue una mujer. La actriz Grace Lee Whitney, que era la asistente Janice Rand, no sé cómo traducir Yeoman en inglés, le hizo la producción, la sugerencia a Taze, luego de que había hecho fotos de preproducción para publicidad con los uniformes del segundo piloto, con pantalones, dijo. No, me parece que las mujeres en el espacio no deberían verse como hombres. Leí muchos cómics cuando era chica y las mujeres se veían como nos veíamos nosotros en la Tierra. Además, no eran polleras, eran scant, eran shorts, como sí, las usan las chicas en tu colegio a veces. Sí. Que es un short que tiene como un flap adelante que le da apariencia de pulsera. Y además tenía las medias negras y las botas. Bueno, vamos a decir la verdad. Que lo haya diseñado una mujer, sobre todo en la década del 60, o sugerido, no quiere decir que no sea machista. Porque las mujeres también, lamentablemente, tienen pensamientos machistas por crecer en una sociedad con esa sensación, con esa costumbre, ¿verdad? Te voy diciendo, para que el personaje, o sea, para que el creador de la serie, quiero decir, haya diseñado una serie que, o sea, hubiera traspasado los conceptos sociales de la época. Algunas cosas eran muy de los 60s igual. Sí, no, o sea, no podés venir a decir, no, que use minifaldas. Bueno, pero justamente fueron las actrices. Lo curioso es que Roddenberry, que era terrible viejo verde, y Taze, que también era un hombre y tenía que y probablemente pensara como los hombres de la época, le habían puesto pantalones a las mujeres. De hecho, en el primer piloto, y fue Taze el que lo hizo, usan pantalones, ¿te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo. Bueno, no todas las actrices estaban contentas con los diseños escasos de tela de Taze. La actriz Jill Ireland, como dijo el propio Taze, no estaba muy cómoda cuando lo conoció, y básicamente era porque había visto el traje que usó Jerry Jackson en otra serie, y tenía miedo que le iba a hacer un traje tan escaso de tela como este. Vamos a aclarar una cosa. De la misma manera en que los trajes de las mujeres eran un poco demasiado sexys y los peinados eran muy elaborados, básicamente los guionistas y los diseñadores no lo hacían de machistas, quizás sí influenciados por cierta cultura machista, pero no lo hacían de machistas, sino todo lo contrario. Pensaban que las mujeres iban a tener tiempo para verse bonitas, además de hacer trabajo profesional. Y que los peinados elaborados, como el que tenía Janice Rand en la serie El Beehive, la colmena de abejas, ese cincuentero, sesentero, que en la época llevaba horas de peluquería, la idea era que las mujeres iban a tener algún aparato súper avanzado para hacerse ese peinado en el futuro. No quiere decir que estuviera bien. Iba a ser un chiste, en realidad. Taze también hacía... ¿Qué iba a ser un chiste? Más elaborado que pelo de mascanata. Mascanata. No, sí. Mascanata no. Mascanata no. De los quesos. De los quesos. Los nidos de ratas. Los nidos de pájaros muertos, esos que tiene, sí. Sí. Aparte de los vestuarios, Taze... Mascanata ni tiene pelo, como me cuentas. Mascanata no tiene pelo. Y en Star Wars, además. Contribuyó con otros diseños de Star Trek, como el símbolo Idik Vulcano para el episodio Is There in Truth No Beauty, que en realidad se le pidió que Roddenberry que lo diseñaba porque querían vender merchandising. Taze era percibido como una persona muy muy exigente en su trabajo por su staff de sastres y modistas y eso, con adagios tales como nos detenemos cuando todo el trabajo esté terminado y no antes, y mejor de malos modales que tarde. Bueno, su colega Andrea Weaver decía que Bill era una persona muy creativa, muy original, que en vez de destilar de otras fuentes o redefinir el trabajo previo, eso era algo para que se podía apreciar mucho. Sin embargo, era una persona bastante difícil con la cual trabajar, y a muchos se les puede haber teñido su percepción acerca de eso. También trabajó en fase 2, como decíamos, en el 77, diseñando trajes nuevos de Starfleet. Perdón, no diseñó trajes nuevos de Starfleet. Para ahorrar plata, hizo un update de los trajes de Starfleet originales para utilizar los trajes originales que todavía estaban guardados, diciendo en realidad que lo que se iba a tener que diseñar de cero era la ropa civil.
Bueno, cuando se decidió cambiar la producción para que fuera la película, el director Robert Wise decidió que los uniformes tenían que ser completamente rediseñados, y para eso Wise trajo al diseñador Robert Fletcher, causando que Taze se apartara del proyecto. Lo cual fue una idea espantosa, porque además de ser una película lenta y bastante envolante en el motion picture, los trajes son espantosos, beige, celeste clarito, blancos. Son los peores trajes de la historia de Star Trek. No son peores que los trajes de Francia de la Primera Guerra Mundial, que no me voy a meter. Pero el celeste es... clarito ese. Celeste claritos. Mitad de una trinchera te iban a meter un headshot. Sí, bueno. Bueno, de cualquier manera, una década después se le invitó a trabajar en el nuevo show, Star Trek Next Generation. Y acá es la de las pocas veces que vamos a hablar de Next Generation, porque estamos hablando todavía de TOS. Luego hablaremos de la gente que trabajó en TNG. Se le invitó. Y más allá de que esto tuviera que ver con que se lo despidió, o Robert Wise lo despidió de manera poco ceremoniosa una década antes, Taze empezó a trabajar a partir de lo que ya había hecho para la serie original y para el proyecto Fase 2. Directamente cagándose en todo lo que había hecho Fletcher para las películas de Star Trek hasta ese momento. Por eso pueden ver que los uniformes originales de TNG se parecen más a los de la serie original, cosas ajustaditas y finitas, que las chaquetas pesadas que se usaron, a pesar de que me gustan las chaquetas rojas que usaron en la película. No, yo de TNG, yo estoy hablando de las chaquetas pesadas con cuello blanco que vimos el otro día en un episodio de Voyager también, que usaron las películas de Star Trek a partir de la segunda, que aparentemente eran cosas de Robert Fletcher. Pero también empezó a usar algunas cosas, a pesar de que usó muchos diseños utilitarios, también empezó a utilizar un montón de sus cosas medio sexys de la época de la serie original, como el traje que mostraba el pecho de Riker en el episodio Angel One, los pelos del pecho de Riker que siempre mostraban, o el traje... Y el Manfium. Y los Manfium no son de él, ¿no? Y el traje de Chica Darem, que usó Tasha Yar, Denise Crosby en The Naked Now, uno de los peores capítulos. No, The Naked Now está bueno, que es una repetición de un capítulo de ese original. Yo estaba pensando en otro. El traje que tiene cuando tiene relaciones sexuales con Data, ¿te acordás? Ah, sí, que están drogados por un virus. Sí, están drogados por el virus que droga androides también, por algún motivo. Sí, por algún motivo le vino un cortocircuito a Data porque tomó vino y no computaba. Un cortocircuito porque tomó vino. No, ¿será que se le metió agua o porque no computa qué carajos era el alcohol? No era alcohol, era un virus. Bueno, lo que sea. Ty, sin embargo, no se quedó luego de la primera temporada, en particular porque el socio y abogado de Roddenberry, Leonard Maisley, lo vimos en un documental, ¿te acordás? Era una persona que se metía entre Roddenberry y el resto del equipo creativo, y porque además, lamentablemente, empezó a enfermarse. Trabajó, fue igual nominado para el segundo premio Emmy con su sucesora Dorinda Wood para esa segunda temporada. Cuando se le preguntó cuál entre todas sus creaciones era la favorita, me parece que el vestido que diseñó para Leslie Parrish en Quien se lamenta por Adonis, el del dios griego, ¿te acordás de Apolo? En la serie original. Sí, me acuerdo. Que llevó un montón de atención. Parrish, Whitfield, decía, no sé quién es Whitfield acá, pero lo tengo citado. Parrish, a pesar de que la propia Parrish estaba completamente confortable usándolo, no tenía problema moviéndose, The Crew acá es el personal y los visitantes al set estaban un poco incómodos por el traje corto. Del segmento, está bien, es la tripulación. Sí, bueno, está, es verdad. Por eso es que yo le puse el nombre porque comparte la palabra crew para el personal de la película. Dice que también le gustó el traje de Michelle Phillips en Siempre tenemos París y el traje de Punk del futuro de Denise Crosby en la escena de los ¿cómo se llama? De las alcantarillas de Where No One Has Gone Before. No recuerdo cuál es el traje, pero imagino que sería uno de su planeta ese Mad Maxesco, ¿verdad? Yo me acuerdo. También le gustó el traje de la comandante Cnera en Heart of Glory, sí, la comandante Romulana, si no me acuerdo. Y bueno, eso, eran lo que decían las cosas de él. También era una persona muy privada, no daba entrevistas, hizo pocos comentarios a esta persona, Whitfield, para su libro del 68, y una entrevista en el 68-69 en dos partes para Dorothy Fontana para el fanzine Inside Star Trek, y una entrevista no publicada en el 88 cuando ganó
el Emmy. Hay links en acá en la página que usamos, que es Memoria Alpha, y varias fotos de sus trajes realmente. Acá está el traje de Leslie Parrish. Sí, me acuerdo. Diferentes dibujos de diseño de él para los diferentes trajes que hacía. Por ejemplo, para el episodio Mad Woman, decía diseño de prostitutas espaciales. Que básicamente era lo que era. Su carrera fuera de Star Trek, concurrió por 8 semestres al Centro de Diseño de Arte Universitario de Pasadena, California. Y también lo hizo después de estar en la Marina. Su primer trabajo fue como asistente personal del actor Cary White, dice que la ex esposa de Cary White, su ex esposa Diane Cannon fue una de las influencias más importantes de la carrera de Tice. Su primera contribución para el film fue en la película Espartaco del 60, sin ser acreditado, y trabajó en teatro, televisión y cine por más de 30 años. Trabajó en las películas como Harold y Maude, Pretty Maids All in a Row, producida por Roddenberry justo, se le nominaron 3 veces por diseño de vestuario al Oscar, por Bound for Glory en 76, Batch and Sundance, The Early Days en 79 y Hard Like a Wheel del 83. Y lamentablemente el único premio que ganó fue ese Emmy que ganó por The Next Generation. Tace muere en el 92, víctima del SIDA, a la edad de 61 años, y aparentemente retuvo la propiedad de la mayoría de sus creaciones, porque la mayoría de un gran número de sus diseños para Star Trek de serie original fueron sacados de una exhibición en New York del Smithsonian. Fueron justamente sacados a mitad de la exhibición para ser vendidos mientras estaba liquidando en subastas sus propiedades, cuando murió en el 92, bueno, en el 93 en realidad estaba liquidando esto, porque él había dejado en su testamento que todo el dinero que se recaudara de la subasta de sus propiedades fuera para Project Ancient Food, Proyecto Comida de Ángeles, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles que servía cientos de comidas al día para personas que sufrían de SIDA o llevaban el virus del HIV y del VIH o tenían problemas de cáncer u otras enfermedades. ¡Pah! Salado. Por sobre todo Star Trek, buena gente. Sí, obviamente una persona que se preocupaba por el resto de la humanidad y que nos dio tantas cosas lindas. El resto de la humanidad. Sí, el resto de la humanidad. Obviamente una persona que tenía un buen corazón y decidió hacer eso, además del trabajo hermoso que dejó frente a cámara, porque hay toda esta gente hizo un gran trabajo frente a cámara, o sea, detrás de cámara, pero lo vimos en las cámaras y les agradecemos por lo que contribuyeron a esta serie de películas, a esta saga de ficción que nos gusta tanto. Dejamos por acá esta entrega de Conozcan a la Tripulación y vamos a escuchar un poquito más de música. Como le decía la otra vuelta a Mael, estoy pasando música inspirada en Star Trek, bandas que hacen música, algunas incluso que hacen música solo sobre Star Trek, en este caso de No Kill Eye. ¿Te acuerdas de No Kill Eye? ¿Te acuerdas de Devil in the Dark, el episodio de la serie original donde hay una criatura de piedra? Sí, que es tipo de silicona que van a poner una mina de silicio en realidad. Sí. En español. Que cuando se comunica con Spock por un mind meld, Spock dice No Kill Eye. Está pidiendo que lo maten. Bueno, esta banda se llama por eso. Y en honor a Bill Tice y a sus trajes, el tema se llama Wearing Red, vistiendo rojo, las camisetas que rojas famosos. Luego de esto venimos con la frase del mes, el sabías qué y el final de este programa número 199. Cool. Wear red. Shut up. You ready? Oh wait, hang on, I got it. Take more than
Perdidos en el Éter, la frontera final. Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes. Si tenía lucecitas parpadeantes, hacía beep, se movía, se iluminaba o incluso explotaba, lo armaba Jim Rugg. William Shatner, Star Trek Memories. ¿Sabías que...? La teoría turbadora de Thais, nombrada en Rebel Thais, indica que el grado de sensualidad que se considera que tiene Atuendo es directamente proporcional a cuán propenso el accidente de vestuario parece ser. Bienvenidos al final del programa número 199. Les voy a recomendar, antes de leer algunos mensajes de la audiencia, un nuevo webcómic que salió, que empezó a salir, que se llama Aurelio da Miedo. Pueden buscar en Facebook Aurelio y da miedo como una sola palabra, porque es el apellido de este monstruo que hay acá. Monstruo. Es un cómic dibujado por Juan Manuel Silva y realizado, escrito aparentemente, o coescrito quizás, por el humorista Diego Matón, una persona que hace stand-up. Y acá vemos a Aurelio, es una especie de monstruo que espanta a la gente, claro, da miedo justamente, ¿verdad? Así que pueden pasar por la página, ya están publicados las primeras dos tiras de Aurelio, la primera a color y doble, y la segunda una tira blanco y negro más cortita, capaz que será el formato habitual, o ya veremos. Pero bueno, está la tercera también, bien, ya hay varias tiras publicadas, hay tres tiras publicadas como para que ustedes puedan ver por ahí. Aurelio da miedo, y ya venden tazas, venden otras cosas por ahí del cómic. Mensajes de la audiencia, justamente hablando de los programas estos de la tripulación y algunos programas anteriores, tenemos un programa acá de un mensaje, perdón, acá de Ezequiel. ¿Lees un poquito por acá del mensaje por favor? Sí. Como siempre, muy buen programa. O debo decir, más bien, los programas ahora que salen por semana. Está súper interesante el segmento Conozca la tripulación. No lo puedo considerar Trekker, pero soy un fan de la saga y está muy bueno saber todos esos detalles. Si sos fan de Star Trek, ya sos un Trekkie. No importa cuánto sepas, cuánto hayas visto. Con que seas fan, ya sos un Trekkie, no importa. Sobre X-Men Apocalypse, quería mencionar un par de cosas. De la ambientación, me parece que el look del profesor Xavier sí hay que mencionarlo. Parece Don Johnson en Miami Vice con el peinado y el saco. Claro, muy 80, ¿no? De la trama, ¿no les parece irónico Magneto trabajando en la metalúrgica? Bueno, creo que es a propósito, dice que le pareció cómico el detalle. Sí, tipo para meter a la gente y explotarlos en 3.000 pedazos. Sí. De la adaptación de los poderes, se entiende que esto es como otro universo, en el universo Marvel, le hincha un poco cómo adaptaron a Psylocke. Sí, la verdad, Psylocke solo parece una especie de ninja con una espada láser en vez de realmente... Sable de luz. No, acá es una espada láser, pero un sable de luz. Ya sé, pero vos siempre me corregís cuando digo espada láser. No es la psiónica o telequinética que es ahora, o que en realidad originalmente era solo psíquica, solo telepática. Es verdad, no está bueno. Y sobre Caliban, dice que más o menos tenía el look de la peli, un poco más paliducho y andrajoso. Y es más tonto en los cómics, sí. Después de los 90 lo hacen más voluminoso porque de alguna forma canalizaba emociones para hacerse más fuerte. Lo que dice es que uno de los poderes de Caliban es rastrear mutantes, que es a lo que hacen referencia a la versión cinematográfica. Solo que en la película a mí me pareció entender que no es él, que tiene psíquicas que trabajan buscándolo. Sí, tiene como Psylocke, porque llama Psylocke. No, a Psylocke la tiene como guardaespaldas, pero tiene como tres psíquicas o dos psíquicas allá atrás, como en trance buscando cosas. Debería verla de vuelta, pero creo que no. Después, The Trekkiest nos dice por Twitter: buenos e interesantes los programas sobre Star Trek. ¿Qué más tenemos por ahí? Damián Silverstein dice: el episodio de Perdidos en el Éter dedicado al detrás de escena de Star Trek es una escucha obligada para Trekkies. Lo que el Magnus y Mael me están manejando con la nueva serie de Star Trek no tiene nombre. Genial, Perdidos en el Éter. Claro, porque estuvimos hablando de la serie nueva de Star Trek que se viene para el año que viene. Nosotros también estamos súper manija. Le agradecemos también a la página de Trek Life por el Twitter de Trek Life por promocionarnos. Y por último terminamos con un mensaje de Don Torcone desde Florida, que dice que Florida también es así, refiriéndose al rincón de la bolsa en el cómic de Nico Peruso. Cerraron el frigorífico, cerraron la curtiembre, la helanera, y es lincheano o stephenkingiano a full.
Y el último mensaje, perdón, que tengo acá es de Diego de la Tortulia, gran podcast que siempre recomendamos. Estamos como haciendo el rumbo de la cancha, Perdidos en el Éter acá. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Dice, escuchando Perdidos en el Éter mientras trabajo y arreglo cosas. Yo la verdad le digo que no nos responsabilizamos cómo arregla las cosas escuchándonos a nosotros. Y dice que quiere saber de qué trabaja Andriago, porque su título plasma, si su título es Plasma Cutter Operator, es el mejor del mundo. No, Andriago trabaja en una empresa que hace cosas metalúrgicas, ¿no? Pero él no es el operador del Plasma Cutter. No se deje engañar, señora. Él es el encargado de seguridad. Es el jefe de seguridad, es Worf. Sí, y tampoco es el que se enchufa y enchufa cosas. Eso es el Star Wars. Ya sé, pero igual, tampoco es el que se enchufa y enchufa cosas. Eso es en Si querés una referencia de dos cosas, bueno, ya lo tenemos. Excelente. Bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado por acá. Les recordamos que en radioether.tk encuentran todos los links a diferentes redes sociales. Nos buscan Perdidos en el Éter en Facebook o en Twitter para comunicarse. Si alguien todavía quisiera mandarnos un mail a perdidoseneleter@gmail, pueden hacerlo. Cosa que ya no se hace. No, nadie está mandando los mails últimamente realmente. Y bueno, justamente hablaba de Ezequiel. Escucharon el. ¿Sabías qué? La teoría de turbadora de Thais, en realidad es la Thais Titillation Theory, porque titilación es como excitación. Y no encontraba una palabra, y pedí a la gente en Facebook que me recomendara una palabra, y justamente Ezequiel sugirió turbación o turbadora, que es la que sacamos ahí, porque bueno, era la más turbadora de todas. La semana que viene vamos a estar con la entrevista a Mako, esta historietista uruguaya con una gran cantidad de seguidores, que nos va a estar hablando sobre su carrera, su trabajo, y le vamos a preguntar un poquito sobre el viaje que hizo recientemente a La Paz, a la convención Viñetas con Altura. De vuelta, gracias a todos por escucharnos. Vuelvan la semana que viene a este Perdidos en el Éter, porque ser extraño tiene su ciencia. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento